Saludos y bienvenidos una vez más al canal EDC, donde profundizaremos en los Wargames. Las incursiones nocturnas rara vez tuvieron un impacto sobre el mando de cazas, y no son detalladas en el juego como las incursiones diurnas. Sin embargo, las incursiones nocturnas fueron un método eficaz y dramático para los bombarderos alemanes, para atacar ciudades y objetivos industriales con poco riesgo de combate aéreo. Después de que hayas jugado el juego varias veces, puedes desear añadir las reglas de incursión nocturna. Estas reglas aumentan el uso de los bombarderos alemanes y añaden a los Beigen británicos al juego y aumentan la duración del mismo. Durante la preparación de cualquier escenario, coloca a los 5 escuadrones de Beigen en sus sectores, con su lado completo hacia arriba, y coloca el marcador de reemplazo de Beigen en el espacio 1 del casillero de reemplazos. Durante las incursiones diurnas, los escuadrones de Beigen funcionan como los otros escuadrones y pueden ser colocados en patrullas y responder a las incursiones. Los Beigen también pueden ser colocados en las patrullas nocturnas para responder a los atacantes nocturnos alemanes, lo que supone que no estén disponibles para responder a las incursiones diurnas. Beigen en las patrullas nocturnas. Durante el paso de la patrulla nocturna de la fase de preparación diaria, asignas los escuadrones de Beigen en los sectores a las patrullas nocturnas, moviendo cada uno a la zona de patrulla nocturna para su sector en el tablero marcador Totenboard, al recuadro de la patrulla nocturna, y permanecen allí a lo largo del día de incursión y no pueden responder a las incursiones diurnas. Los escuadrones pueden permanecer en las patrullas nocturnas indefinidamente, de incursión diurna a incursión diurna. Puedes quitar un escuadrón de la patrulla nocturna durante el paso de patrulla nocturna, moviéndolo hacia el recuadro de patrulla nocturna, hacia su sector. Solo los escuadrones de Beigen pueden ser colocados en las patrullas nocturnas. Un escuadrón en un recuadro de patrulla nocturna se considera que está en tierra y en su sector durante el día de bombardeo alemán, y puede quedar sujeta a la dispersión por los bombarderos durante el día si el aeródromo de su sector es bombardeado. Si un escuadrón en la patrulla nocturna es dispersado por el bombardeo, colócalo en el recuadro de aterrizaje de su sector. Deja de estar en la patrulla nocturna. Adicionalmente, un punto de reemplazo de Beigen puede ser perdido según las normas. Alemanes implicados en la incursión nocturna. Durante el paso de la incursión nocturna de la fase de actualización del calendario, tira el dado y mira la tabla alemana de implicados en la incursión nocturna, y cruza el resultado del dado con la fecha para determinar el número de grupos de bombarderos implicados para la incursión nocturna de cada Luftwaffe. Usa la columna de estrategia del terror de la tabla en vez de la columna de fecha si la estrategia del terror está en efecto. Mueve a los grupos de bombarderos G111 hasta la zona de incursión nocturna de cada Luftwaffe, o atrás de vuelta a sus bases según se requiere para que coincidan las cantidades indicadas en la tabla. Si no hay suficientes grupos de G111 disponibles, entonces selecciona a los 217 y luego a los U88. No selecciones a los U87 para las incursiones nocturnas. Si hay más bombarderos en una zona de incursión nocturna de la Luftwaffe que los requeridos por el resultado de la tabla, devuelve a los bombarderos en exceso a sus bases por su lado completo. Interceptación de las incursiones nocturnas. La posibilidad de interceptación de los escuadrones de Beigen a los incursores nocturnos alemanes es baja, pero posible. 1. Cruza la referencia al número de escuadrones de Beigen en todos los recuadros de patrulla nocturna con el número total de grupos de bombarderos en ambas zonas de la incursión nocturna de la Luftwaffe en la tabla de interceptación de incursión nocturna para determinar la posibilidad de interceptación. 2. Tira un dado. Si el resultado del dado es menor o igual a la posibilidad de interceptación, escoge un número de escuadrones Beigen en los recuadros de incursión nocturna, igual al resultado del dado. Cada uno intercepta a un grupo de tu elección. Si el resultado del dado es mayor que la posibilidad de interceptación, no se produce ninguna interceptación. Colocas a los grupos y escuadrones seleccionados en la zona de bombarderos del despliegue de la incursión. Si el escuadrón de Beigen 600/6/11 está en el recuadro de patrulla nocturna, puedes decidir restar uno del resultado del dado. Después de haber tirado el dado, por ejemplo, puedes decidir declarar que un resultado de 3 es un 2. Si decides hacerlo así, el escuadrón 600/6/11 debe estar entre los escuadrones Beigen seleccionados para interceptar. Combate en las incursiones nocturnas. Resuelve el combate de incursión nocturna como un combate que implica a todas las unidades en la zona de bombarderos, usando las reglas normales para un ataque de escuadrón.
Si alguna unidad sufre pérdidas ligeras o pesadas, registra los puntos de victoria y coloca las unidades en la zona de recuadro de pérdidas ligeras o pesadas. Si un bombardero sufre un resultado de abortar o resultado de desorganización, devuélvelo a sus bases por su lado completo. Este no participa en el bombardero nocturno con un resultado de ningún efecto. El bombardero vuelve a la zona de incursión nocturna por su lado completo y participa en el bombardeo nocturno. Los escuadrones que reciben un resultado de abortar o de que quedan desorganizados o ningún efecto vuelve a los recuadros de patrulla nocturna por su lado completo. Bombardeo en las incursiones nocturnas. Después de la resolución del combate de incursión nocturna, determina el efecto del daño causado a los objetivos británicos por todos los atacantes nocturnos que permanecen en la zona de incursión nocturna. El bombardeo no tiene efecto específico sobre los objetivos y no se usa la tabla de bombardeo diurno. En lugar de eso, suma el número de grupos en ambas zonas de incursión nocturna y tira un dado. Cruza el resultado del dado con el número de grupos en la incursión nocturna en la tabla de bombardeo nocturno para determinar el resultado del bombardeo, en términos de un número de puntos de victoria perdidos. Si el resultado del dado es 6, además de perder 2 puntos de victoria, se aplican 2 puntos de daño de industria de acuerdo con la regla 1134. Accidente de aterrizaje de un incursor nocturno. Los resultados de daños de bombardeo marcados con un asterisco hacen que un grupen sufra un accidente al regreso de una incursión nocturna. Mueve un grupen de tu elección desde una zona de incursión nocturna hasta la zona de pérdida ligera y gana un punto de victoria. Salvo que se vea obligado a marcharse por un accidente al aterrizar, los grupos en la zona de incursión nocturna permanecen allí después del bombardeo. Bien, pues ya nos encontramos sobre el mapa, ¿vale? Vamos a ver esto que acabamos de explicar para que quede un poquito más claro como solemos normalmente hacer. Una vez que terminamos, vamos a poner aquí las hojas de ayuda, EDC. Bien, una vez que terminamos lo que es el pronóstico del tiempo, ¿vale? O sea, hemos empezado lo que es bueno, pues un escenario normal y corriente, ¿vale? Del juego. Ya empezamos con el tema de, como bien sabéis, con el tema de las reparaciones, el tiempo del día, ¿vale? Donde se verifica el tiempo del día, el pronóstico del tiempo, ¿vale? Que es lo que hacemos al principio de cualquier escenario. Una vez que llegamos a ese punto, nos encontramos ya con la asignación de las patrullas nocturnas, ¿vale? Como he indicado ya en varias ocasiones, es una cuestión opcional, ¿vale? No tenemos por qué usarla si no queremos. Una regla que se puede usar en el juego si así lo queremos. Tengamos en cuenta que esta regla, si decidimos jugarla, ¿vale? La podemos llevar a cabo, podemos llevarla a la práctica en todos los escenarios disponibles, ¿vale? No tenemos ningún tipo de limitación en ese sentido. O sea, es una regla que si decidimos jugarla la podemos llevar a la práctica a cualquier escenario que queramos, como si queremos hacerlo a todos los escenarios. Bien, este es el momento en el que entran en juego los, como estáis viendo por aquí, los Blegen, ¿vale? Tenemos 5 aparatos aéreos únicamente, ¿vale? 5 aparatos que son los que entran en juego si decidimos activar la regla opcional, ¿vale? Son aparatos que, como estáis viendo, pues bueno, tienen sus características, pues bueno, perfectamente especificadas, tiene el punto, el sector donde tienen que ser desplegados y, como estáis viendo, no tiene ningún factor ya sea de combate, ¿vale? Su factor de combate siempre es 0. Eso sí, seguimos teniendo las mismas letras que hace referencia a qué tipo de aparato es, ¿vale? Como digo, son 5, tenemos una, o sea, perdón, dos unidades A, una unidad B y dos unidades C. Luego también, al entrar en juego esta regla, también entraría este marcador, ¿vale? Que es el marcador Blege también que se usaría y lo colocaríamos en los puntos de refuerzo, ¿vale? Estos son el marcador que iríamos usando en este caso. Bien, lo primero que tendríamos que hacer, vamos a retirar esto de aquí, es colocar, lógicamente, a estas fichas donde corresponda, ¿vale? En sus sectores, ¿vale? Esto simplemente las colocamos y recordamos que en el momento en que estas fichas son colocadas en sus sectores, el juego, o tenemos que tener en cuenta, el juego lo toma como que son unidades que están en tierra, ¿vale? Os recuerdo la diferencia de ahí, de que los aparatos estén patrullando o estén en tierra, ¿vale? Siempre que haya aparatos que estén en tierra, eso significa, nos indica que son aparatos que no entran en combate aéreo. Bien, así como, como ejemplo, lo que vamos a hacer es pues, simplemente colocar nuestros Blegens en sus posiciones, ¿vale? Aquí tenemos el 611, pues nada, lo vamos a colocar pues, en el aeródromo, que para eso está aquí,
¿Vale? Y los demás, pues lógicamente los colocaríamos en su correspondiente lugar. 411 por aquí, sin más, simplemente lo voy a obviar, ¿vale? Vamos a centrarnos simplemente en esta ficha que, por ejemplo, tenemos aquí para que nos valga de referencia. Bien, ya hemos supuesto que tenemos todos los bleques en sus sectores asignados y a continuación lo que haremos es colocar el marcador Blenheim de puntos de refuerzo en el cajetín 1, número 1, ¿vale? Así que lo vamos a colocar en el 1 y ya lo tenemos todo preparado para que estas unidades puedan entrar a formar parte del juego. Bien, tengamos en cuenta también que durante las incursiones diurnas, ¿vale? Durante el día, los escuadrones de Blenheim funcionan como el resto de escuadrones, por lo tanto podríamos ponerlos a patrullar y una serie de todas las cosas que pueden hacer el resto de aviones, ¿vale? No habría ningún tipo de problema y podrían incluso pues responder a las incursiones enemigas. Y lógicamente, pues bueno, lógicamente podremos colocarlos en lo que es el cajetín de las patrullas nocturnas, ¿vale? Que al fin y al cabo esa es la función que tienen estas fichas en el juego. Bien, pues ya tenemos a los Blakers colocados, ¿vale? En sus correspondientes sectores, ¿vale? Durante el paso de la patrulla nocturna, o sea, la fase de preparación diaria, es cuando asignaremos a estos escuadrones a los sectores, ¿vale? Para que puedan patrullar, ¿vale? El tema de lo que es la patrulla nocturna, ¿vale? Este sería el momento en que los colocaríamos. Los cogemos de nuestros sectores y los colocamos en el marcador Totem Board que tenemos, como bien sabéis, ya tenemos 5 cajetines azules, ¿vale? Donde hace referencia a que están patrullando, ¿vale? Entonces, por lo tanto, estos aparatos ya automáticamente se lo colocarían los que decidamos nosotros, ¿vale? Los que decidamos nosotros asignarlos a la patrulla, los colocaríamos en el marcador Totem Board. En el caso que decidamos mover a estos a cualquiera de los aparatos Blenheim a la posición de patrulla nocturna, tenemos que tener en cuenta que no pueden, ¿vale? No podrían responder a las incursiones diurnas. ¿Vale? Como así sí podrían hacerlo si decidimos no colocarlos en el cajetín de patrulla nocturna, ¿vale? Por tanto, una vez que ya están asignados para que patrullen la noche, por decirlo de alguna forma, no podrán hacer frente a cualquier incursión diurna, ¿vale? Eso tengámoslo claro. Y otra cosa más, para finalizar este sentido, los escuadrones pueden permanecer en la patrulla nocturna indefinidamente, ¿vale? O sea, sé de incursión diurna a incursión diurna, ¿vale? No tenemos ningún tipo de problema y también podremos quitarlo, pues, durante el paso de la patrulla nocturna cuando queramos, ¿vale? Moviéndolo desde el recuadro de patrulla nocturna hacia el sector nuevamente, ¿vale? No habría, por en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema. Bien, más cositas que no se nos vaya pasando. Los escuadrones en el recuadro de patrulla nocturna, en el Totem Board, ¿vale? Se considera que están en tierra. ¿Esto qué significa? Pues significa que si el ataque alemán consigue una dispersión por bombardeo, ¿vale? Ya sabéis, llegan finalmente los bombarderos y realizan lo que es el bombardeo al territorio, consiguen el resultado de dispersión, eso significa ya que estos aparatos pueden verse afectados, ¿vale? Ya que lógicamente se encuentran en tierra, ¿vale? No se encuentran en el aire. Muy bien, una vez que hayamos hecho esto, que hayamos colocado a todos los Blenheim que nosotros decidamos en el Totem Board, en el cajetín Night Patrol, ¿vale? Patrullaje nocturno, como ya bien sabéis dónde se encuentra, una vez que lleguemos a ese punto, entonces cuando tenemos que ya continuar, ¿vale? Porque lo que hemos hecho ha sido simplemente colocarlos para una posible respuesta nocturna, ¿ok? Os recuerdo que lógicamente la noche llega una vez que cruzamos nosotros todas las horas del reloj, ¿bien? Bien, pues entonces lo siguiente sería ya, seguiríamos con la secuencia de juego normal, ¿vale? Avanzaríamos la alarma y seguiríamos así hasta que llegara el momento en que entran en juego definitivamente estas unidades. Muy bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Como estáis viendo, tenemos la tabla de incursiones nocturnas desplegada, ¿vale? Que esto es lo que, bueno, la importancia que tiene actualmente en el juego y un dado va a ser lo que nos va a dar los resultados de las siguientes cosas que tendremos que hacer. Muy bien, lo siguiente que hacemos es tirar un dado, ¿vale? Y dependiendo de la fecha en la que actualmente nos encontremos, pues bueno, cruzaremos el resultado, ¿vale? Vamos a suponer que nos encontramos entre el 11 y el 25 de agosto. Okay, por lo tanto, nos fijaremos en esta columna. ¿Esto qué hace referencia? Esto hace referencia a la cantidad de Gruppens, ¿vale? Por lo tanto, bombarderos alemanes
que van a intentar o van a formar parte de la incursión nocturna. Como estáis viendo, tenemos cifras partidas, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos hace referencia es para la primera cifra, hace referencia al Lufoter 1, por decirlo de alguna forma. Bueno, por decirlo de alguna forma, no, al Lufoter 2, perdón. Y la segunda cifra hace referencia al Lufoter 3, ¿vale? Por lo tanto, vamos a tirar un dado, vamos a comparar. Nos sale un 3, supongamos que, como digo, estamos entre el 11 y el 25 de agosto. Nos sale cruzamos este resultado y nos da como el valor 2-1, que viene a decirnos que dos groupings de bombarderos alemanes van al Lufoter 2 y un groupen va al Lufoter 1. Bien, pues aquí tenemos las unidades que van a entrar a formar parte de esto que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Como recordamos dos al Lufoter 2 y uno al Lufoter 1, ¿vale? Hay una serie de reglas que nos indican qué tipo de aparatos son los que tenemos que coger, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí para que lo podamos ver. Muy bien, nos dice que si no hay suficientes groupings G111 disponibles, entonces seleccionaremos 217 y luego los U88 y nunca seleccionaremos los U87, ya que no valen para las incursiones nocturnas, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, pues entonces, en este ejemplo que estamos haciendo, vamos a coger a los G111, ¿vale? Que son los que tenemos aquí, como estáis viendo. Vale, que no se nos olvide, también es bastante importante, como estáis viendo aquí, tenemos una columna, ¿vale? Que es la estrategia del terror, ¿vale? Esto es una opción que también veremos un poco más adelante en la explicación de reglas, ¿vale? Entonces, bueno, el juego nos viene a decir que si estamos jugando con la estrategia del terror, nos centraremos después de la tirada del dado, ¿vale? En esta columna, ¿vale? De momento, como no lo hemos visto, vamos a obviarlo un poco y seguimos, pues, como hasta el momento tenemos explicado. Bien, vamos a recapitular la información que tenemos hasta el momento, ¿vale? Ya tenemos, primero, antes de nada, a los grupen que nosotros decidimos colocar al marcador de Totenboar, ¿vale? Esto ya lo hicimos anteriormente, ¿vale? Lo hemos estado haciendo viendo así un poco por encima, pero yo creo que está quedando la cosa bastante clara. Estos están ya en su cajetín Totenboar preparados, los que decidimos nosotros que vamos a coger para la posible incursión nocturna. Y a renglón seguido, lo que hemos hecho ha sido señalar o asignar a los groupings de bombarderos que van a realizar esa incursión. Por lo tanto, ya tenemos a unos aparatos ingleses y a otros aparatos alemanes listos para esta incursión. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es centrarnos en esta tabla, ¿vale? Que es la tabla de incursión de la interceptación, ¿vale? Esta es la tabla que vamos a usar a continuación. Como estáis viendo, está todo por orden en las tablas, ¿vale? Esto, en este sentido, está todo bastante, bastante bien organizado. Lo siguiente que tenemos que hacer es, tenemos que cruzar las referencias, ¿vale? Estáis viendo, aquí en vertical tenemos el número de escuadrones asignados a las patrullas nocturnas, el total de números de escuadrones que se encuentran en el Totem Board, ¿vale? Que hemos decidido nosotros asignar al cajetín Totem Board, ¿vale? Estoy hablando y no me he dado cuenta de que tengo la tabla baja. Vale, así mejor, ya hemos subido la tabla, estaba hablando y no me había dado ni cuenta. Ok, bien, aquí tenemos, como digo, a los escuadrones, al número de escuadrones que hemos asignado que se encuentran operativos en el Totem Board, ¿vale? Solamente el número de escuadrones que están asignados. Y aquí en la parte horizontal tenemos al número de groupings, ¿vale? Que van a formar parte de esta incursión. Vamos a suponer que tenemos, como estáis viendo por aquí, bueno, tenemos lógicamente a los groupings alemanes, son tres, pero también tenemos, vamos a suponer que hemos asignado, vamos a quitar este de aquí, hemos asignado dos breakers a el cajetín Totenboar de las patrullas nocturnas, ¿vale? O sea, sé que tenemos dos ingleses y tres alemanes. Lo que tenemos que hacer es cruzar las cantidades. Vamos a ponerlo aquí. Eso es. Tenemos, como digo, dos. Por lo tanto, sería esta columna la que tomamos como referencia. Y luego, vamos a poner esto un poquito para arriba. Y luego tenemos tres. ¿Vale? Contaremos las unidades, ¿vale? No contamos ningún tipo de factor. Simplemente contamos las unidades. Y luego tenemos, pues bueno, pues tres. Alemanes, tres grupos en alemanes que por lo tanto cogeríamos esta columna de aquí. Ok, cruzamos el resultado y nos da como resultado 0. Con esto lo que hacemos es verificar o comprobar la posibilidad de la interceptación. Por lo tanto, como estáis viendo, lógicamente no se es posible, no es posible la interceptación, ¿vale? En este caso nos está apareciendo aquí, ¿vale? El resultado. Vamos a suponer, ¿vale? Para cambiar
Bueno, pues suponemos que tenemos la posibilidad, hemos cruzado el dado y nos sale un, por ejemplo, un 5. O sea, un 5. Vamos a suponer, perdón, el dado no. Supongamos que tenemos otra cantidad, por ejemplo, nos sale un 1, ¿vale? Para que podamos seguir con el ejemplo. Y nos dice la regla lo siguiente: tiraremos un dado si el resultado del dado es menor o igual a la posibilidad de la interceptación, o sea, si 1. Escoge un número de escuadrones Beigen en los recuadros de incursión nocturna igual al resultado del dado. ¿Vale? O sea, tiramos un dado. Si el resultado es igual o menor a 1, entonces podemos coger un Beigen de cajetín del Totem Board de las patrullas nocturnas. ¿Vale? Yo creo que está bastante claro. En este sentido, claro, podemos decir, joder, va a ser muy difícil entonces que podamos interceptar a los Gruppen. Efectivamente, es así. ¿Vale? Una de las cosas que nos dice el juego, una de las indicaciones que nos indican en las reglas, es que la posibilidad de la interceptación de los escuadrones Beigen a los incursores nocturnos alemanes es baja, pero posible. ¿Vale? Por eso estamos viendo que es muy baja. Está la cosa bastante complicada, pero también, como estáis viendo, es posible. Depende, lógicamente, del número, bueno, pues el número de Gruppen que vayan a venir, el número de escuadrones que tengamos. Lógicamente, contra más alto sean todos los escuadrones que decidimos asignar a las patrullas nocturnas, pues tenemos más posibilidades de que podamos interceptarlo, ¿vale? Eso es una cuestión de lógica. Tiraríamos un dado, por lo tanto, nos debería de salir un 1 para este ejemplo. Nos sale un 1, perfecto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si el resultado hubiera sido contrario, hubiera sido, por ejemplo, mayor, la posibilidad de interceptación no se produce en ningún caso. Pero como ha sido el caso de que es igual o menor, la posibilidad de interceptación sí es posible, o sea, se hace efectiva, y escogeremos un número de escuadrones Blegen de los recuadros de incursión nocturna, al igual que el resultado del dado. Por lo tanto, de todo esto que tenemos aquí, quitaríamos esto y nos quedaríamos única y exclusivamente con el Beigen que puede intentar interceptar, ¿vale? A los Gruppens. A renglón seguido, lo que tenemos que hacer, ya tenemos definitivamente, ¿vale? El número de Gruppens alemanes que van a la incursión y el número de respuestas posibles, ¿no? Que como hemos visto, tenemos uno. Una vez que tenemos esta situación, ya podemos realizar un combate normal, ¿vale? Como bien dice las reglas, resuelve el combate de incursión nocturno como un combate que implique a todas las unidades de la zona de bombardero, usando las reglas normalmente de un ataque de escuadrón. Muy bien, pues seguimos. Hemos terminado, hemos llegado al punto en que hemos hecho un combate, ¿vale? Eso ya, el tema de los combates ya lo hemos visto, por lo tanto no lo vamos a tratar a continuación. Y bien, una vez que hemos terminado ese combate, tenemos que asignar los daños y demás, ¿vale? Eso está todo especificado en las reglas del juego y lógicamente en las hojas de ayuda. Ya sabéis que si bueno, se consigue un efecto, unos tienen que ir al Totem Board, otros tienen que regresar a sus bases, bueno, eso no cambia. Lo que sí tenemos que tener claro en este sentido es que el bombardeo en esta fase de nocturno no tiene efectos específicos sobre los objetivos, ¿vale? Y no se usa la tabla de bombardeo diurno. Para esto tenemos esta tabla, que es la tabla de bombardeo nocturno. Luego también la forma es distinta, ¿vale? La forma de funcionar, de usar esta tabla también es distinta. Vamos a verlo ahora a continuación. Lo que tenemos que hacer es sumar. ¿Vale? Tenemos que sumar a los groupings, ¿vale? Que se encuentren en la tabla de en la zona de bombarderos, ¿vale? Sumaremos los groupings en esa tabla, como en esa zona de bombarderos, como digo, y tiraremos un dado. Tiramos el dado, como digo, y el resultado que nos va a dar, como estáis viendo, algún valor en puntos de victoria, ¿vale? Eso es lo que conseguimos con las incursiones o los combates, incursiones nocturnas. No conseguimos dañar objetivos, pero sí conseguimos sumar. ¿Vale? Puntos de victoria. Ese es el fin de los bombardeos nocturnos. Ahí estáis viendo la diferencia que hay con la tabla de bombardeo nocturno a la tabla de bombardeo diurno, ¿vale? Como bien sabéis, la tabla diurno, pues sí podemos causar bajas, podemos dañar radares, podemos hacer una serie de cosas, ¿no? En este sentido, en la nocturna simplemente lo que vamos a hacer es conseguir puntos de victoria. Simplemente hay una pequeña modificación bastante importante, como estáis viendo aquí. Que por ejemplo, en el caso de que en la tirada de dados, esta que acabamos de comprobar ahora mismo, esta que acabamos de explicar, ¿no? Que es la suma de los grupos en que se encuentran operativos, que consiguen esa fase del combate. Y la tirada de dados, la única diferencia es que nos dice que si nos sale un 6, ¿vale? Aparte de los 2 puntos de victoria,
también podemos conseguir hacer un daño a industrias en dos, ¿vale? Esa es la única diferencia. Para ser un poco más específico, dice la regla: si el resultado del dado es 6, además de perder 2 puntos de victoria, se aplican 2 puntos de daño de industria de acuerdo con la regla 1134, ¿vale? La regla 1134 la tenéis en las hojas de ayuda y, lógicamente, en las reglas del juego, ¿vale? Esa es la única diferencia. Por tanto, una tirada de 6 sería, pues bueno, espléndido. Aparte de conseguir eliminar 2 puntos de victoria, también conseguiríamos 2 puntos de daños. Llegado a este punto, ya hemos terminado el tema de las incursiones nocturnas, ¿vale? Pero hay un punto interesante, ¿vale? Curioso, como mínimo. Bueno, no lo vaya a ver, lo comento desde aquí. Que es el tema de los accidentes de aterrizaje de una incursión nocturna, ¿vale? Voy a leer un poco cómo está todo explicado para que tengáis una idea, ¿no? Los resultados de daño de bombarderos marcados con un asterisco. Estáis viendo, bueno, pues aquí tenemos varios resultados con asterisco. Hacen que un grupo sufra un accidente al regreso de una incursión nocturna, ¿vale? Como ya estaba explicando al principio, mueve un grupo de tu elección desde la zona de incursión nocturna hasta la zona de pérdida ligera y gana un punto de victoria, salvo que se vea obligado a marcharse por un accidente al aterrizar. Los grupos de la zona de incursión nocturna permanecen allí después del bombardeo, ¿vale? Como estáis viendo, con el resultado en el que aparezca un asterisco, pues se supone, ¿vale?, que estos grupos que regresan después del combate nocturno sufren un accidente al aterrizar, ¿vale? Como estáis, bueno, como podéis entender, más o menos todo lo que representa es la poca iluminación, ¿no?, que había a la hora de hacer los aterrizajes y este tipo de historias. Luego, el estado en el que se encontraban los campos, donde normalmente se tenía que aterrizar. Bueno, en el caso de los ingleses, en el caso de los alemanes, la cosa estaba un poquito mejor, pero tampoco era para tirar cohetes. Pero bueno, esto lo representa el juego de esta forma, ¿vale? Un pequeño apunte para que lo tengáis claro. Y una vez hemos visto esto, ya hemos visto el tema de la incursión nocturna, ya llegaría el avance de la alarma, ¿vale? El avance del día, ¿vale? Ya llegaría un día nuevo y, bueno, pues volvemos a empezar. En cierto modo, ¿vale? El evento del día, actualización de los puntos de reemplazo, ¿vale? Que esto lo vamos a ver. Esto ya, perdón, ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Y bueno, hay una serie más de historias que ya se han explicado. El tema de los refuerzos también. Y bueno, el chequeo de la baraja del mazo de cartas. Eso no tiene mucha explicación. No tiene mucha historia. Y hasta ahí llegaríamos con lo que es un turno normal y corriente de juego, de un día entero, ¿vale? Lo que hemos visto hasta este tutorial, hasta este vídeo, es un día entero de juego para el jugador Lion, ¿vale? Lo que vamos a hacer a continuación, una vez que hemos visto esto, es jugar una secuencia de juego, ¿vale? Lo digo ya para los próximos vídeos, para que lo sepáis. Vamos a jugar una secuencia de juego con lo que hemos aprendido hasta ahora, que ya es todo, ¿vale? Pero vamos a jugar una secuencia de juego, a diferencia con la que estuvimos jugando en su día, en la que podamos, lógicamente, pues usar los puntos de reemplazo, el tema del agotamiento de la Luftwaffe. O sea, vamos a verlo ya todo mucho más en profundidad. Podemos, por ejemplo, imaginarnos que vamos a jugar pues un escenario, por ejemplo, el propio escenario de campaña o la delgada línea azul. Más o menos ya veremos un escenario donde podamos jugar un día completo o dos días completos y así ver ya lo que hemos aprendido hasta el momento. Bueno, gente, pues hasta aquí hemos llegado con esta explicación para el jugador Lion. Ya pienso que ya hemos visto bastante bien cómo funciona en líneas generales el juego, ¿vale? Como he dicho anteriormente, vamos a ver una secuencia de juego en los próximos dos vídeos tutoriales, seguramente, una secuencia de juego donde vamos a verlo todo ya desde, pues bueno, llevando a la práctica toda la secuencia completa del juego, ¿vale? El tema de refuerzos, el tema de los veteranos, el tema de, bueno, pues absolutamente todo, incursiones nocturnas, o sea, lo vamos a ver todo ya, simplemente ya en profundidad desde una propia partida. ¿Vale, gente? Así que sin más, un saludo, seguimos en contacto y no quiero despedirme sin agradecerle el apoyo a los Patreon EDC. Un saludo.